Muy buenas tardes con todos los presentes. La Gerencia de Educación y Deportes, a través del proyecto Comunidad de Aprendizaje, les da la bienvenida al programa Educando con Cultura, que tiene el objetivo de analizar videos, películas y libros, de manera que docentes y padres de familia tengan recursos para tratar temas relacionados a los valores, a la ética, ciudadanía, entre otros. Cabe resaltar que esta presentación es parte del programa Maestro Influencer en su línea de acción Transformando Escuelas, que tiene el objetivo de capacitar permanentemente a los docentes en estrategias nuevas e innovadoras, de manera que puedan adaptar la enseñanza a las diversas necesidades de los estudiantes, generar impacto en ellos y contribuir en la mejora de los aprendizajes. Sean pues bienvenidos y esperamos que saquen el máximo provecho de todo lo que tenemos preparado para ustedes. Antes de dar inicio, les voy a comentar cuál será la dinámica de su participación. Ustedes podrán hacer sus preguntas o consultas en la caja de comentarios y un moderador se las hará llegar a nuestro ponente para que éstas sean resueltas al final de este programa. Es así que el día de hoy y como todos los jueves nos acompaña el profesor Aldo Llanos Marín a quien le damos la más cálida bienvenida. El profesor Aldo es docente universitario y de bachillerato internacional, filósofo, gestor cultural, pero sobre todo esposo y padre de familia. Estimado profesor Aldo, te escuchamos atentos. Adelante. Muy buenas tardes con todos. Para mí nuevamente es un inmenso placer, un inmenso motivo de, de sonreír y de alegría encontrarme con ustedes como todos los jueves a esta misma hora en torno a temas que tienen que ver con el cine, con, este, con esta literatura del siglo XXI que es el cine. Porque por medio del cine podemos aprender muchas y muy buenas lecciones. Ahora, como este programa está dirigido para docentes, tutores, preceptores y también, ¿por qué no?, a padres de familia o a cualquier cinéfilo que quiera tener una perspectiva distinta de aquellas películas eh, que tanto nos han apasionado, entonces ha venido al lugar correcto. Pues sean todos bienvenidos. El día de hoy responderemos a una pregunta que tiene que ver con un género o un tipo de, de, de películas, por así decirlo. La pregunta es, ¿se puede educar con cine latinoamericano, es decir, cine hecho en Latinoamérica? ¿Acaso todas las películas que hemos ido viendo por géneros eh, jueves, tras jueves, necesariamente deben ser eh, de manufactura norteamericana o europea? ¿O en esta región del mundo también se puede hacer un buen cine al punto de que podemos utilizarlo como material pedagógico y formativo? Pues les adelanto la respuesta. La respuesta es sí. Sí se puede educar con cine latinoamericano, pero siempre teniendo en cuenta algunas algunas precisiones que vamos a hacerlo a lo largo de este programa. Pues bien, sean bienvenidos todos y empecemos nuestro viaje. Las cuatro películas que vamos a tomar en consideración para responder afirmativamente a esta pregunta son las siguientes: El hijo de la novia de Argentina, donde van a ver a un Ricardo Darín jovencísimo. Nosotros, Los Nobles, película mexicana, que es considerada la más vista en la historia de su cine. La dictadura perfecta, también película mexicana, pero de gran, de gran paralelismo con la realidad que vivimos en Latinoamérica, correspondi correspondiente a los regímenes políticos. Y finalmente, la que considero y no tengo miedo en equivocarme, la mejor película que se ha hecho en el Perú de todos los tiempos, El Evangelio de la Carne. Pues bien, con estas cuatro películas empecemos nuestro programa. Para responder a la pregunta si se puede educar con cine latinoamericano, primero debemos tener claro qué significa el concepto educación. La palabra educación tiene un doble origen etimológico del latín. Por un lado significa educhere, que es conducir fuera de, extraer de dentro hacia afuera, que tiene que ver con el desarrollo de las potencialidades que todos y todas las personas podemos llegar a alcanzar. Pero por otro lado también tiene que ver con la palabra educare, que significa criar, alimentar, es decir, de afuera hacia adentro. Es la relación con el ambiente para potenciar las posibilidades educativas del sujeto. Entonces, si nos damos cuenta, educación tiene que ver con sacar lo mejor de adentro hacia afuera, como darle lo mejor de afuera hacia adentro. Entonces, esto es el doble origen de la palabra educar. La palabra educar también tiene un campo semántico bastante amplio, tal como se recogen de estos conceptos de la RAE. Efectivamente, la palabra educar tiene que ver con instruir, que es comunicar sistemáticamente ideas, conocimientos o reglas de conducta. Tiene que ver con transmitir, que es trasladar o transferir mensajes determinados. Tiene que ver con formar, que es preparar intelectual, moral o profesionalmente una persona o un grupo de personas de acuerdo a ciertos objetivos. Tiene que ver con condicionar, que es influir o hacer depender a algo o a alguien de una condición. Tiene que ver con adoctrinar, que es inculcar a alguien determinadas ideas o creencias. Muchas veces la palabra adoctrinar suele estar acompañado de, de, de un aura negativa, ¿no? pero la palabra adoctrinar no necesariamente es una palabra mala en sí misma, porque todo depende de qué doctrina se le está dando a esta persona si es una doctrina negativa eh, que va en desmedro de su correcta educación o es una doctrina que efectivamente lo ayuda a ser mejor persona entonces depende de qué contenidos o qué doctrinas son con las que se está doctrinando a los seres humanos y educar también tiene que ver con adiestrar que es amaestrar o domar para conseguir un objetivo determinado lo que significa que también hay que entrenarnos adiestrarnos para aprender a ver el cine, el buen cine. Es decir, que no se nos pasen las imágenes y las formas, pero sobre todo el guión. Es decir, esos diálogos, esas escenas, que no se nos pase, que podamos extraer de las películas, que jueves tras jueves vamos analizando y vamos proponiendo de todos los géneros posibles, tres cosas. El bien, la verdad y la belleza. Que de eso va la educación. Pero quizás el término o la frase que mejor englobaría la palabra educación es ayudar a crecer. Pues bien, ese es el título homónimo de este libro, que es Filosofía de la educación, escrita por un filósofo español del cual me considero discípulo, que es don Leonardo Polo Barrenga. Pero la frase ayudar a crecer, que vendría a ser el sinónimo de educar, no es de don Leonardo, sino que Leonardo, don Leonardo lo toma en cuenta para escribir este libro de filosofía y la educación, porque se le escuchó a un maestro excepcional. Este maestro excepcional al que se refería es don Tomás Alvira, que ven la foto de la izquierda con uno de sus siete hijos. Don Tomás Alvira era un ingeniero químico que, como pasa con muchos profesionales en nuestro país, terminan haciendo educación. Es decir, no se desempeña como ingeniero, sino entra a las aulas porque tiene una avena hacia los que tiene que ayudar a crecer. Precisamente para don Tomás Alvira, educar era ayudar a crecer, ayudar a crecer a las personas para que se hagan más personas. Pues bien, una de las peculiaridades de don Tomás Alvira es que se casó con una maestra de primaria, él era profesor de secundaria, pero curiosamente ambos hicieron de la labor educativa un apostolado, hicieron de su labor educativa... Eh, poniendo a las personas como el fin de esta actividad, al punto que la iglesia les ha abierto, la iglesia católica les ha abierto el proceso de canonización, es decir, estamos hablando de que Don Tomás y Paquita su esposa, si bueno, más adelante las pruebas se remiten y Dios lo quiere, estarían siendo elevados a los altares, lo cual sería muy interesante para todos nosotros los que somos maestros, ¿no? Imagínense una pareja de maestros en los altares de las iglesias. ¿no? Sería, muy, sería muy bonito para todos nosotros que somos de este gremio. Pues bien, ayudar a crecer es educar, tal como don Tomás Alvira lo decía, del cual recoge este, esta frase don Leonardo Polo. Entonces, ya que hemos visto qué significa la palabra educar, ¿quiénes son los que educan? Pues bien... Son tres los estamentos que educan a una persona. La familia, la escuela y la sociedad por medio de los medios de comunicación social. Ahora, estos tres estamentos no pueden educar al mismo nivel. Es decir, hay una jerarquía en la importancia de la educación. Por eso es que he colocado unos números debajo de cada imagen. Porque ese es el orden correcto en el cual una persona se educa más y mejor, en el cual a un niño se le ayuda a crecer. Pues bien, el primer lugar en donde se educa es fundamentalmente la familia. Es decir, las posibilidades educativas que proporciona el amor entre un varón y una mujer le dan esa característica a la educación que ninguna escuela y que ningún medio de comunicación social puede lograr. ¿Qué tiene que ver con eso? Que educar básicamente es ayudar a crecer a alguien, pero solamente se le puede ayudar a crecer a alguien si es que se le quiere, si es que se le ama. No hay amor más grande por una persona que el que tiene unos padres hacia sus hijos. Por más que un profesor sea puro corazón, sea puro punche, un profesor se encariñe y dé todo por sus alumnos, definitivamente nunca va a alcanzar el amor que un padre y una madre son capaces de darle a sus hijos. Es por eso que en una familia la educación se da de la, man de, se da de la mejor manera y de la mayor manera. Ahora, ¿por qué razón ocurre, y esta es una anécdota que siempre la cuento, ¿por qué razón ocurre que a los que hemos sido maestros y alguna vez habremos llamado a conversar a algunos padres de familia porque su hijo se estaba portando mal, porque su hija pues, no tenía una conducta adecuada o tenía unas notas muy bajas y nos causaba problemas. Entonces, ¿por qué razón? Muchas veces cuando le hemos dicho, señor padre de familia, señora madre de familia, miren, estos son los datos de cómo es que se están comportando, cómo está actuando sus hijos. Y, y la mamá y el papá a veces suelen decir, pero profesor, es que es que usted no lo conoce, usted no la conoce, mi hijo, mi hija, son buenos. Entonces uno se pone a pensar, pero pucha, pero si este niño, esta niña ya me tiene, pero podrido, ¿por dónde son buenos? ¿Por qué dice esto un padre y una madre? Porque el amor que le tiene un papá o una mamá a su hijo o hija, no solamente les permite ver lo que están viendo, sino les permiten ver aquello que pueden llegar a ser les permite ver lo mejor que pueden alcanzar. Es decir, pueden ver la plenitud de su crecimiento, porque aman. Solo aquel que ama es capaz de tener esperanza. Esperanza viene de Espe, una palabra en latín que significa espera. Sabe esperar y va a poner el hombro para que pueda lograr esa plenitud de su persona cuando un padre de familia o una madre de familia nos dice eso a los profesores es porque ama a sus hijos y porque es capaz de ver aquello que pueden lograr y que quizás nosotros no lo podemos ver de tal manera por eso es que el lugar donde se educa más y mejor es la familia por eso a una santa del siglo xx la madre teresa de calcuta cuando un político británico le preguntó madre qué podemos hacer para ayudar a mejorar este mundo eh, la madre Teresa eh, no le dijo, pues, este, anda, política, anda, este, ¿no? dedícate a la economía. Eh. Le dijo una frase muy cierta: anda a tu casa y ama a tu familia. Pues bien, el lugar en donde una sociedad mejora o empeora es precisamente una familia. El segundo lugar que debe educar es la escuela. Por eso es que la escuela debe ser el socio estratégico de las familias las escuelas no tienen el derecho a educar las, edu las escuelas tienen el deber de educar es decir tienen un rol un rol que está muy aparejado a los deseos de cómo los padres piensan que debe ser educado un hijo por eso es que las familias colocan a sus hijos en los colegios que tienen el mismo perfil y el mismo ideario educativo que tienen ellos es por eso que una escuela es el socio estratégico, el aliado estratégico de las familias en su forma de ayudar a crecer a sus hijos. En la medida en que escuela y familia estén trabajando muy, pero muy compenetradamente, si es que el tercer estamento, que son los medios de comunicación social, le dan la espalda a su rol pedagógico, eh, entonces, familia y escuela pueden hacer un buen trabajo. Y los efectos negativos, dañinos, nocivos de los malos y pésimos contenidos que puedan estar promoviendo estos medios de comunicación pueden ser evitados o por lo menos pueden ser menguados en sus efectos. Porque dicho sea de paso, pues estamos bombardeados muchas veces por información que no nos interesa, pero que nos lo ponen en el Internet, en el, eh, nos ponen por el Netflix, nos ponen por todas partes. O sea, cosas que deseducan. Ahora, ¿qué sería lo ideal? lo ideal sería que los empresarios, dueños de los medios de comunicación social, se dieran cuenta de que tienen un rol protagonista dentro de la educación de las futuras generaciones. Por lo tanto, deberían estar adecuando siempre sus contenidos, no con el fin de vender, o sea, no con el fin de, 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 de conseguir una audiencia rápida y un rating amplio, porque lo que necesita es show me the money, ¿no? Lo que necesita este empresario es darse cuenta que puede colocar eh, contenidos que pueden ayudar a las escuelas y a las familias a ayudar a crecer a los futuros ciudadanos. Ahora, si eso no ocurre como muchas veces nos ha parecido que es así, entonces es fundamental este binomio familia-escuela, recordando que la escuela tiene el deber y no el derecho de educar como piensan a los hijos, sino un rol subsidiario con las familias. Entonces, se educa más y mejor, número uno, en las familias, número dos, en las escuelas, y finalmente, y ojalá se haga mejor, por los medios de comunicación social. Pero ¿cómo se educa? Bien, las personas humanas tienen, por así decirlo, tres grandes dimensiones que se corresponden a los periodos sensitivos de su crecimiento. Esas tres dimensiones eh, tienen, mayor, tienen mayor necesidad de acuerdo a la edad que tiene una persona. Y esto hay innumerables estudios de la psicología evolutiva numerosos estudios pedagógicos y numerosos estudios de neurociencias que también han aportado mucho al respecto de lo que les estoy diciendo en este momento. La dimensión afectiva tiene que ver con las emociones, los sentimientos, eh, todo esto que sentimos en nuestras interrelaciones interpersonales e intrapersonal. La voluntad es todo aquello que nos mueve a conseguir el bien. Mientras que la inteligencia es la potencia que al activarla nos ayuda a encontrar la verdad, a descubrir la verdad. Pues bien, la afectividad, dado que el cerebro es mucho más plástico, se desarrolla y debería educarse desde los cero hasta los siete años, más o menos. Ojo, no estoy diciendo que de ahí se abandona la afectividad y ya no se educa la afectividad. Lo que estoy diciendo es que en esos años es mucho más maleable. Educar la afectividad. Si no se hace algo bien entre los 0 y los 7 años con respecto a la afectividad, los problemas que suelen surgir en la adolescencia van a ser mucho más notorios. Y si ya se llega a la adultez, entonces ya no será muy fácil hacerlo uno mismo. Si no educarse en la afectividad, va a tomar incluso el concurso de un profesional de la salud un psicólogo o un psiquiatra que nos ayude a curar esas heridas del alma. Por eso la afectividad es muy importante educarla entre los cero y los siete años, que es precisamente el lugar donde la familia es primordial. A los cero años, un año, no lo estás mandando al colegio. Este es el momento de la familia. ¿Y qué es la afectividad? Bueno, tiene que ver con los besos, abrazos, mimos. Cuando un bebé es recién nacido, la, la médico, la médico gineco-ostetra o la obstetriz lleva al bebé para que, ni bien nace, lo primero que tiene que hacer es buscar el seno y tomar la primera lactancia, donde sale el calostro, que es la primera leche rica en nutrientes, anticuerpos, etc. Pero también se refuerza ese vínculo o apego entre madre e hijo con esa primera lactancia. El hecho de llevarse al recién nacido fuera del pecho de su madre en este primer toque, tiene consecuencias. Es más, se recomienda ahora que esto tiene que ser un derecho: derecho a amamantar directamente, ni bien nace el recién nacido. Y es más, debería estar presente también el padre en, en, en el momento del parto o en el momento de la cesárea, pero tiene que estar presente el padre, porque el padre también ha acompañado el, el embarazo, ha acompañado el parto, su voz, él es familiar para este recién nacido. Cuando el recién nacido está pues, en la casa, muchas veces siente miedo, se siente solo y va a llorar. Equivocadamente, muchas veces hemos creído que si lo cargamos o respondemos rápidamente a su llanto es que lo estamos engriendo, lo cual es un error. Porque en ese momento lo que necesita nuestro, nuestro niño, nuestra niña, no es hacer un acto de voluntad, bueno, ah, no voy a llorar, no les voy a malograr la noche a mis padres. ¿no? O no va a decir, bueno, estoy pensando que estoy cometiendo una rabieta y, y no, 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 me voy a tranquilizar. No, el bebé simplemente va a sentir. Lo que necesita es la respuesta rápida, el brazo fuerte del padre, la caricia y el, y el, y el brazo acogedor de la madre cuando se ponga en ese estado, cuando sienta miedo, soledad, hambre. Es por eso que muchas familias eh, recurren incluso al colecho, que es dormir en la misma cama con el bebé, o colocar la cuna al costado. Es el momento de los besos, es el momento de las miradas frente a frente, del toque de las manos con sus cachetitos, es el momento de la afectividad. Pero la voluntad empieza a ser educada, necesita ser educada una vez que estamos entre los cuatro o cinco años hacia adelante. ¿Por qué razón? Porque empieza a agarrar un poco más de, de, de conciencia de lo que puede y no debe hacer. Se educa la voluntad mediante el juego. Mediante el juego el niño se plantea una meta, un objetivo, pero también aprende a que hay reglas, que no puede violarlas. Aprende también que hay un árbitro, que hay una figura de autoridad. Y aprende también que hay otros que para que el juego sea efectivo y podamos divertirnos deben respetar las reglas conjuntamente o jugar en una determinada posición o mediante un determinado rol. Mediante el juego, que es fundamental desde los 3, 4 años, los niños aprenden la fuerza de voluntad y la voluntad. Se educa el carácter. La voluntad también se trabaja en cursos como educación física. En los deportes, sobre todo, se educa mucho la fuerza de voluntad. La voluntad también se puede educar cuando se les empieza a dejar pequeñas tareas domésticas en el hogar para que las vaya haciendo solo con autonomía. Es de ahí la importancia y el éxito de métodos como el método Montessori, que se trata de eso, de que el niño puede empezar a hacer sus cosas autónomamente al comienzo acompañado, pero que haga ese ejercicio de fortalecer su voluntad para saber que hay encargos, que hay responsabilidades y poco a poco la va ganando. Mientras que la inteligencia, que es la última dimensión, gran dimensión de las personas, ya está muy bien sistematizada por los colegios desde la educación básica regular. De ahí no voy a decir mucho porque ya, pues, ya todos lo sabemos. Pues bien, este es el orden. ¿Qué pasa si algo falla en la afectividad de niño y se llega adulto? Pues llega a pasar lo que muchas veces hemos visto tristemente. Nos encontramos con amigos del colegio, con colegas de la universidad. Compañeros de clases que eran brillantes, que sacaban las mejores notas, que tenían una voluntad, pero una voluntad, pero de chasqui del incanato, pero no tienen familias bien constituidas, ya van por el segundo divorcio, nunca tienen una pareja estable, emocionalmente paran tomando pastillas para la depresión o paran con un psicólogo casi casi diario. Estoy exagerando, ¿no? Pero ¿Por qué razón hay gente así? Uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué si esta persona era tan inteligente o era tan voluntariosa? ¿Por qué razón no puede constituir una familia o una relación saludable? Pues tiene que ver por muchas coherencias que se llevaron a cabo durante el momento en que se debió educar la afectividad. Ojo, la, educa la afectividad como la voluntad e la inteligencia nunca terminan de educarse. O sea, no es que, ah, ya llegué al límite y ya no me educo más porque ya terminé, ¿no? Estos siempre tienen que educarse. Pero hay momentos en la etapa de nuestro crecimiento que si no se hace, va a tener consecuencias y o se va a hacer más difícil cuesta arriba educar y encauzarlas. Ahora, empezaremos a preguntarnos por qué el cine latinoamericano. Bien, ya hemos hecho la parte teórica de entender qué es la educación, quiénes se educan y cómo se educa. Pues bien, ahora empecemos a preguntarnos por qué el cine latinoamericano en este jueves. Se denomina cine latinoamericano al conjunto de producciones cinematográficas realizadas por artistas, productores y técnicos de América Latina. Acá vemos una escena del hijo de la novia, una película bellísima con el genial Ricardo Darín. Antes habría que hacer unas precisiones tal como la vemos en esta imagen. Latinoamérica tiene que ver con todas las porciones de América o los territorios de América en donde sus lenguas provienen del latín, de ahí viene Latinoamérica. Pues bien, si se dan cuenta, en Latinoamérica también está Canadá, pero Canadá no habla en español, sí, pero en Canadá se habla de francés y el francés es un idioma de origen latino, de ahí viene Latinoamérica. Ah, pero, pero, pero ahí está Brasil y en Brasil no se habla este castellano, se habla portugués. Sí, pero el portugués es un idioma, es una lengua que proviene igualmente del latín, que es la raíz del español o castellano, del portugués y del francés. Por eso es que Estados Unidos acá no sale en el mapa de Latinoamérica ni la Guyana, ni la Guyana que está en medio, Ahí habla un, el holandés. No tiene matriz latina. Hay que distinguir Latinoamérica de Iberoamérica. Iberoamérica tiene que ver con aquellos territorios que tienen que ver con la península ibérica, en las cuales estaba, pues, Portugal, por eso es que en el mapa sale Brasil y España, y ahí están todos los países de origen español, o por lo menos de origen eh, de aporte español, porque, bueno, también había cultura indígena y, y, y hubo el mestizaje, cuyo producto somos nosotros. Latinoamérica, Iberoamérica o Hispanoamérica somos esencialmente mestizos. Somos un confluir de todas las sangres, como decía Regueras. Los americanos no somos ni españoles ni somos indígenas. Somos mestizos. La, la mistura de estas, de lo mejor de estas. Y finalmente, Hispanoamérica ya tiene que ver con Hispania, que es el nombre en latín de España. Y obviamente en el mapa ya no aparece ni Canadá ni Brasil, tal como lo estamos viendo ahí. Si hablamos del cine latinoamericano, estaríamos hablando del cine producido en todos los países que ven en el mapa mundi de la izquierda, incluido Brasil e incluido Canadá. Ahora, pude haber elegido algunos títulos para este jueves del cine canadiense o del cine brasileño, pero considero que las cuatro elegidas son muy representativas y nos pueden ayudar muchísimo para efectos de los objetivos del programa de hoy. Entonces ya sabemos la diferencia entre Latinoamérica, Iberoamérica e Hispanoamérica. Cuando me refiero al cine latinoamericano, me estoy refiriendo a todos los países que están en el mapa mundi de la parte izquierda. Pero el cine latinoamericano como tal recién se cuaja, recién agarra fuerza en los 60. Antes no había un cine que podríamos llamar regional, sino habría, habían cines más locales, más nacionales, el cine mexicano o, o el cine brasilero, que fueron los que empezaron con esto, que eran muy muy, muy locales. Algo como cine latinoamericano, como un cine de la región o un cine regional, eh, recién aparece en la década de los 60 con el llamado nuevo cine latinoamericano. Que estaba muy influido por el neorrealismo italiano, también la década de 60 es una época del boom del cine italiano, además de otros movimientos de cine social. La década de los 60 es una época bastante convulsa, sobre todo en la segunda mitad de la década de los 60, en donde una serie de revoluciones de carácter cultural eh, cambiaron la faz de la sociedad cultural tal como la conocemos al día de hoy. Pues bien, esas necesidades de, 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 de revisar los temas sociales, la agenda social, que es clásica de mayo del 68 para adelante, tiene que ver también con la revolución sexual, con la revolución de los hippies, con la nueva música, el rock que empieza a explotar. Pues bien, en el cine también hubo estos cambios culturales, eh, sobre todo en, en Europa, y el cine latinoamericano empieza a agarrar identidad propia, primero como imitación pero luego eh, sacando sus su propias formas. la función del nuevo cine latinoamericano era básicamente ir en contra de los modelos norteamericanos y empezar a revisar lo conflictivo que podía ser socialmente nuestra región. pues claro, a finales de los 60 y inicios de los 70, eh, este, empezaron muchos golpes, muchos golpes militares. Eh, casi toda la región estaba gobernada por dictadores eh, militares de izquierdas o de derechas, pero militares. Y ante eso el cine quiso reflejar estas situaciones, pero siempre marcando eh, ese, ese, sobre todo en México, eh, esa clara distinción de que nosotros no hacemos el cine norteamericano, el cine de los yanquis o los imperialistas, en un lenguaje ya anacrónico de, 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 de ciertos socialismos, ¿no? que, que bueno, menos mal que ya están superados. Este nuevo cine latinoamericano, se diferenció notablemente del cine nacional, es lo que le decía, ¿no? o sea, entre los años 30 y los años no, lo que había en años es y no, se hablaba, no, se, no, lo no, 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 la identidad no, la no, no, menos no, había no, identidad el nuevo región latinoamericano, menos cinematográficamente más el cine el nuevo por lo que el más latinoamericano está más cerca por lo que o cine latinoamericano que más cine comercial. Si ustedes me siguieron el, el jueves anterior, entonces ya podrán encontrar la conexión, porque la semana pasada, el jueves pasado, hablamos sobre cine independiente. Pues bien, el cine latinoamericano está mucho más pegado al cine independiente que al cine comercial, porque eh, 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 no, no hubo mucha apuesta en un primer momento de las grandes empresas por eh, invertir en el cine, en el cine latinoamericano. Por eso es que mucho cine que se hace acá es un cine de autor o es un cine casi casi indie. Pero, ¿cómo podemos reconocer un cine latinoamericano con el que podemos educar? ¿Cómo lo podemos reconocer? Bueno, hay tres, eh, tres notas distintivas, o, o por así decirlo, tres claves con las cuales podríamos decir... Esta es una película con la que puedo educar a mis alumnos, a mis tutoriados, a mis preceptuados, a mis hijos o a, o a mis sobrinitos. Son tres las notas, el bien, la verdad y la belleza. Si están presentes estas tres notas en una película, entonces podemos decir que esta película yo la elijo para trabajarla, para educar con esta película. Que implica formar, instruir, eh, eh, adoctrinar, ama, eh, eh, adiestrar, etcétera, todo el campo semántico. Y, y no vamos a perder, vamos a ganar. Primero, ¿cómo obtengo el bien en esta película? Ponte, ya, agarro la película, me consigo la película eh, El hijo de la novia de Argentina. Bien. ¿Cómo encuentro o cómo trabajo el bien en esta película con mis alumnos? Borrego, un educador español en el 2005, sacó un texto muy interesante en el cual propone una manera. Él dice, lo que debemos hacer primero es cerciorarnos de que nuestros alumnos, tutoriados, sobrinos, hijos, qué sé yo, son capaces de leer los valores y las virtudes que están presentes en esa, en esa película. ¿Cómo vamos a darnos cuenta si son capaces de, 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 de encontrar o descubrir los valores y las virtudes? Bueno, utilicemos grupos de discusión, que empiecen a, a, a formar grupos y, y, y a llegar a un punto en común, y también por medio de cuestionarios. Los cuestionarios obviamente nosotros los debemos elaborar, porque hemos visto la película previamente. Luego hay que categorizar por medio de la técnica de análisis de contenido las películas propuestas. Entonces le podemos pedir a nuestros alumnos o a nuestros tutoriados o a nuestros hijos en nuestros cuestionarios quiénes son los personajes. ¿Cuáles son los perfiles psicológicos de estos personajes? Este personaje es fuerte, este personaje es muy débil, este personaje es malo, este personaje es bueno, este personaje es generoso, este otro personaje es eh, eh, iracundo, etc. También reconociendo el contexto y descubriendo analogías con la realidad. Es decir, ¿en qué contexto se da? ¿En el presente? ¿Eh, ¿En la época virreinal? En la época de los 60, de los 70s, ¿cuál es el contexto? ¿El contexto es dentro de una dictadura política? ¿El contexto es en democracia? ¿El contexto es en la colonia? ¿Cuál es el contexto? Y también tienen que descubrir analogías con la realidad. Es decir, esta historia, ¿a qué cosas de la vida real se parece? ¿A qué cosa que yo he visto en los medios de comunicación me, me hace acordar esto que estoy viendo? Tres, identificando los valores y las virtudes practicadas. Esto es fundamental. ¿Qué valores tienen estos protagonistas y qué virtudes los practican? Finalmente, vamos a hacer ya el, la contrastación entre lo que los alumnos, tutor, tutoriados, preceptuados y hijos encuentran con lo que nosotros le mostramos. Obviamente nosotros ya, le, ya hemos analizado las películas antes. Por eso es que hay que reconocer lo nuclear que es entre valores y virtudes. Los valores son eh, conceptos que una persona aprende. Es decir, conceptualmente, ¿qué es la verdad? ¿Y qué es la virtud? La virtud es la práctica de la encarnación de ese valor. Por eso es que es más importante la educación en virtudes que la educación en valores. Si tengo que elegir entre dos colegios y en un colegio me dicen educación en valores y en la otra me dice educación en virtudes, corriendo anda al colegio a ojo cerrado, educación en virtudes. Porque no basta con que uno sepa qué es la verdad. Tiene que practicar la virtud de la, de la verdad. Es decir, tiene que ser veraz siempre. En la medida en que es veraz, entonces podemos decir que esta persona se está haciendo más persona. El hecho de que yo sepa qué es la verdad, es decir, que sepa el valor no me hace a mí una persona más veraz. Solamente la virtud, que es decir, la práctica que se convierte en un hábito de la verdad, eh, es lo que a mí me va a ayudar a ser mejor persona y ayudar a la sociedad a que crezca como sociedad. Una sociedad más buena, virtuosa. Por eso es que hay que ayudar a que los alumnos tutoriados, preceptuados e hijos comprendan la diferencia entre valor y virtud. Y que mucho más importante es la virtud. La segunda nota que una película latinoamericana debe tener para reconocerla como buena y que nos puede ayudar a educar es si contiene verdad. Pero no una verdad eh, en la verdad científica o, o una verdad este, eh, lógica. No, estamos hablando de la verdad personal, es decir, del de descubrimiento progresivo de quiénes somos. Por ejemplo, dos de las películas que, que estoy colocando acá en las imágenes tienen mucho que ver con eso. Nosotros los nobles tiene que ver mucho con la pregunta de quién soy, al igual que el Evangelio de la Carne de Perú. Tiene que ver mucho con quién soy yo, para qué he venido a este mundo, cuál es mi misión en este mundo, qué es lo que hago en esta tierra. Es el descubrimiento de la verdad, pero la verdad personal. Pues bien, la verdad personal nos quiere decir lo siguiente. Mientras uno descubre quién es, es decir, la verdad personal, cuando uno va descubriendo quién es, entonces aparece esto que estamos viendo en pantalla, aparece la felicidad. En la medida en que uno va descubriendo cada vez más quién es, entonces se va volviendo más feliz. Y la felicidad no como meta, sino como el proceso de descubrimiento en sí. Ahora para descubrir quiénes somos podemos lograrlo mientras vamos descubriendo y obteniendo bienes. El primer bien es el tener. El tener que es un poseer sensible, principalmente de dos tipos: el dinero y lo sensual, lo sensitivo sexual, sensual. Ahora, una persona con dinero puede ser una persona feliz, evidentemente. O sea, imagínate que ahorita te digan que te van a triplicar el sueldo. Bueno, pues este, definitivamente ese dinerito no nos caería nada mal. Pues, ¿no? eh, eh, pero este, eh, es una felicidad que se acaba muy rápido. Con, se te va entre los dedos como agua en la mano. Se te va. Es una felicidad que no dura en el tiempo. Y que, y que quizás cuando uno lo consigue va a querer más y más y más y nunca va a terminar de estar satisfecho. Porque el dinero no nos va a ayudar con su felicidad corta a descubrir quiénes somos. Porque nosotros no somos el dinero que tenemos. La sensualidad, es decir, los placeres físicos, también nos pueden dar una felicidad. Efectivamente, nos pueden dar una felicidad. Pero es una felicidad que al igual que el dinero, se acaba muy rápido. Se acaba muy rápido. Y si nos quedamos solamente en eso, vamos a creer más, más, más y vamos a llegar al agotamiento del deseo. Es por eso que eh, hay que seguir subiendo porque en las experiencias sensoriales, sensuales, no descubrimos plenamente quiénes somos. Es decir, mientras más relaciones sexuales tengo, no voy a saber más quién soy necesariamente. Por eso es que más felicidad se da cuando nosotros sabemos cosas, que es un poseer, pero ya no es un poseer sensible, es decir, que podemos tocarlo con nuestras manos, sino es un poseer intelectual. Es un poseer que no se, no se acaba tan rápidamente. ¿Y ahora qué es más importante? Bueno, hay dos cosas que dan más felicidad. Entre todos los saberes, el saber más importante es el de saber convivir. Es el saber más importante. Sobre todo si estamos llamados o vivimos dentro de una familia. Saber convivir nos puede dar mayor felicidad que tener. Saber cómo tratarnos, saber cómo reconocer los periodos sensitivos de nuestros hijos para atender cada momento. Saber cómo reconciliar trabajo-familia, cómo equilibrarlo. Ahora que en pandemia hemos estado haciendo teletrabajo, ¿cómo, cómo conjugo yo en mi trabajo profesional con la atención de mis hijos y de mi esposa en casa? Ese saber, si lo logramos, nos va a dar más felicidad. Y es una felicidad que nos va ayudando a descubrir quiénes somos, si lo logramos superar. Por eso es que el amor de un padre y una madre, el amor de unos esposos, es fundamental para que esos hijos crezcan bien y se eduquen bien. Y hay una gran tarea y una gran misión. Pero más felicidad, y es decir, más descubrimos la verdad personal de quiénes somos cuando amamos. Cuando le damos al otro el bien en cuanto a otro y no porque voy a obtener un beneficio, es decir, le doy al otro el bien y le hago el bien sin esperar nada a cambio es cuando logro más felicidad que saber y tener este amar que es darnos al otro eh, es una felicidad eh, que se vive mucho mejor en un compromiso por eso es que tanto el noviazgo como el matrimonio y sobre todo el matrimonio católico que es un matrimonio que no por así decirlo de plano no no acepta el divorcio por lo menos eh, de manera general, te está planteando de que antes de tomar un paso tan fundamental como es el del compromiso de sacar adelante una familia, tienes que amar bien a la otra persona. Pero para amar bien con todo nuestro ser a la otra persona, debemos conocerla. Si no, nadie, con, nadie puede amar bien aquello que no conoce bien. Es por eso que nosotros descubrimos más quiénes somos, cuando amamos a otra persona, porque somos capaces de darnos hacia el otro. Pero nadie puede dar lo que no tiene. Por eso es que si yo no me tengo a mí mismo, soy un desarreglado incluso para mí mismo, ¿qué cosa le voy a dar al otro? O sea, ¿quién le voy a decir? Si ni siquiera sé quién soy en esta vida, ¿quién le estoy dando al otro? ¿Qué promesa le estoy dando a la otra persona? Pues bien, en el amar, yo descubro más mi verdad personal y quién soy. Hay películas de cine latinoamericano como las que les he mostrado que este camino te lo muestran, pero de una manera precisa. Pero lastimosamente los seres humanos somos imperfectos, por lo que nuestros amores son imperfectos. Podemos amar en una medida y muchas veces no ser correspondidos en la misma. Y eso nos puede causar cierta pena, cierta tristeza. Ciertos sufrimientos pueden aparecer en el horizonte. Sin embargo... Eh, hay un lugar en el cual uno se es más feliz y descubre más rápidamente quién es, cuando se es amado, que tiene que ver con el dejarse amar por otro. Es por eso que cuando conocemos a alguien que nos ama con locura, definitivamente descubrimos más rápidamente quién soy yo en este mundo. Soy yo alguien para alguien. Y más aún. Yo, ah, pero ¿qué hace la imagen de Jesús ahí? Bueno, pues si existiese un, un ser. Perfecto, ¿cómo nos amaría? Bueno, si existiese un ser perfecto, que en este caso puede ser amado Dios, nos amaría perfectamente. Por lo tanto, puedo descubrir quién soy y ser muy feliz cuando soy amado perfectamente por este ser perfecto. Porque solamente un ser perfecto puede amar perfectamente lo perfectamente imperfecto que soy yo. Pues bien, esta ruta, esta ruta, las películas de cine latinoamericano también te las pueden mostrar, por lo menos las elegidas. Y tercer objetivo, para elegir una película de cine latinoamericano y trabajar con esta, es que podemos adiestrar a nuestros alumnos, tutoriados, preceptuados e hijos, para degustar y conocer la belleza. O mejor dicho, reconocer. La belleza es la capacidad de convocatoria de lo real y lo formal. Es decir, la belleza nos convoca. Lo contrario es, por ejemplo, la pornografía. La pornografía o el cine gore, eh, que no educan para nada, no tienen el poder de convocatoria. Lo que hacen no es convocar, sino provocar. Te provoca cosas. En cambio, la belleza nos reúne, nos permite la comunión, la comunión. Porque es capaz de reunir muchas, muchas realidades. Lo que re es capaz de reunir muchas realidades es la belleza. Por eso es que para poder alcanzar la belleza, debemos enseñarles a nuestros alumnos, tutoriados, preceptuados e hijos, a seguir un camino ascendente. Ver, mirar y contemplar. ¿Qué es ver? Ver es, primeramente, solo poner tus ojos abiertos sobre algo. Es tener un campo visual funcional sobre algo. No requiere de ningún esfuerzo. Solamente es un impulso. Es como esta escena de la película de Dictadura Perfecta. El político que está dirigiéndose a la, hacia la multitud, pero en el fondo no está mirando a nadie. Solamente está viendo una masa de cabecitas. Eso es el ver. Luego hay que seguir avanzando en el mirar. El mirar ya requiere atención y concentración. Nos permite procesar la información que entra por nuestro sentido de la vista de la forma voluntaria. Requiere de esfuerzo porque no es un impulso automático. Y tiene un fin que es el entendimiento. Con el mirar ya ap aprendemos a ver los detalles de cada una de las escenas. Es por eso que en el mirar es por eso que en el mirar, este, nosotros aprendemos a ver cuáles son los detalles o, las, o lo que se dice entre líneas de un diálogo. Ese es el siguiente paso. Pero a dónde debemos llegar? Debemos llegar al contemplar. El contemplar ya no solamente es tener en cuenta los detalles de lo que estoy viendo, o sea, lo que estoy mirando, sino tiene que ver con enlazar lo mirado con mi mundo subjetivo, con mi interioridad, con, con mi verdad personal, lo que me dice a mí mismo y que me está llamando a descubrir. Por ejemplo, esta es una escena, una escena cruda, pero fuerte, del Evangelio de la Carne, que sin haber diálogo te está diciendo mucho sobre este personaje. Y que incluso en el sufrimiento de este personaje, tú puedes verte reflejado y puedes encontrar preguntas que te interpelan a ti mismo. Eso es contemplar y hacia eso deben apuntar estas películas y nuestros trabajos en el salón de clase o en el aula virtual, pues ahora, o en nuestras salas, los dormitorios con nuestros hijos cuando estemos viendo las películas. Pues bien, ¿cuáles son las cuatro películas que nos convocan el día de hoy? La primera es El hijo de la novia, una bellísima película argentina limpia por sus cuatro lados, que podríamos subtitular como El amor que lo puede todo. ¿de qué va el hijo? De, ¿de qué va el hijo de la novia? Rafael que es el personaje de Ricardo Darín es un hombre egocéntrico o sea, no piensa en nadie más que en él o sea, es, su lema es primero yo, segundo yo, tercero yo. Divorciado obviamente una persona egocéntrica eh, salvo los casos de violencia y, y, que, y otras cosas más este, es, es una persona egocéntrica quien tiene que intentar haber cumplido el viejo sueño de su madre antes de que fallezca Casarse por la iglesia. ¿Cuál es el problema? El problema está en que la madre de Rafael es una mujer que está con Alzheimer y está perdiendo cada vez más la memoria, y él tiene que cumplir el último deseo que le prometió a su mamá cuando está más o menos lúcida: Hijo, ayúdame a casarme por la iglesia tal como fue mi sueño, y no pude. Entonces, tiene que hacer. Lo imposible para que, junto con su padre, lograr los momentos de lucidez que cada vez son menos y lograr que ella logre casarse por la iglesia. Pero durante este trabajo, este trabajo, este hermoso trabajo, entonces lo que hace eh, Rafael es descubrir quién es él, es descubrir cuál es su vocación, es descubrir que el mundo y la felicidad son ventanas que no se abren hacia adentro, sino que se abren hacia afuera. Y ahí se da cuenta que la última relación que tiene, que es una enamorada, eh, ni siquiera la estaba amando de verdad. Y descubre que en el fondo esta decisión o pedido de su madre era el gran legado y el gran testamento que su madre le quería dejar a su hijo. Que es que lo más importante y más felicidad se da cuando eres amado. Cuando amas y eres amado. El hijo de la novia. La siguiente película es una película también muy buena. Esta sí, esta es recomendadísima para adolescentes porque se van a divertir muchísimo. Les dije que esta era la película de cine mexicano más vista, es decir, con más recaudación, que se llama Nosotros los Nobles, que está hecho por una productora que está haciendo cine muy, muy bueno. Es una productora, o ustedes lo googlean, una productora que está haciendo trabajos muy buenos. Bueno, trata la historia de Germán Noble, que es este hombre que ven ahí. Que es un empresario acaudalado, pero que es viudo, pero que tiene tres hijos. Es un empresario que se hizo de abajo, es decir, no, no, nadie le regaló nada y ahora se ha vuelto un multimillonario. El problema está en que, con la frase de que ah yo, yo le voy a dar a mis hijos lo que yo no he tenido, ¿no? yo voy a hacer que mis hijos no sufran lo que yo he sufrido, cometen un error y los tres son unos zánganos, pues unos vagos. Bueno, cuando se da cuenta de que estos son unos vagos, decide darles una lección. Pero mediante la lección, no solamente los chicos descubren quiénes son en esta vida, ya que están llamados, descubren la verdad personal de ellos mismos, sino que el mismo Germán se da cuenta de que ellos son así también en buena medida por él mismo. Porque él pudo haber sido exitoso económica y laboralmente, pero descuidó algo fundamental, su familia. Ahí vemos parte del plan que ideó eh, don Germán para hacer que sus hijos tomen conciencia. ¿no? Ya más o menos imaginan por dónde va la trama. Recomendadísima para que lo vean con adolescentes. Muchas risas y, y, y muy buena película realmente. Nosotros los nobles. La siguiente película en cuestión es La dictadura perfecta. Este también es para los que son profes de ciencias sociales o historia. Eh, de PCC, pucha, esta película les va a caer pero como a nivel dedo. Cuando el presidente de México emite un ex en pocas horas, en redes sociales ya todo el mundo le está mandando memes, se están burlando. Entonces el presidente lo que hace es llamar a la, eh, a la, al conglomerado de medios de comunicación TVMEX eh, y le dice: Oye, ayúdenme, ¿no? ¿Cómo salgo de esto? Entonces lo que hace. Eh, eh, la televisora es lo que hacen muchas televisoras, incluido en nuestro país. Buscan un chivo expiatorio ¿no? para distraer la atención y, y nadie se burle del presidente. Entonces lo que encuentran es que hay un gobernador que vendría a ser más o menos acá en Perú como el, un presidente regional que es un, que es un ladrón, pues, ¿no? Entonces este eh, lo, lo, lo simplemente lo lo sacan, lo sacan, ¿no? lo sacan para que se, haga, se difunda la noticia. Pero este tipo, Carmelo Vargas, que no tiene ni un pelo de tonto decide jugar al mismo juego. Como se da cuenta que la televisora eh, lo ha ensuciado para salvar al presidente, lo que hace Carmelo Vargas es negociar con la televisora para limpiar su imagen y que se convierta ahora en una estrella política. Pero como, las, como estos medios de comunicación, cualquier parecido con la realidad puede ser mucha coincidencia, estos medios de comunicación obviamente, pues no, no se trata de un soborno, no, mira, te doy plata y, 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 y tú me limpias la cara, no. Se trata de que el gobierno regional, en este caso la gobernación mexicana, le diga, televisora TV Mex, ahora te voy a contratar como mi asesor y te voy a pagar tanto en publicidad y te lavan la cara. Bueno, pues cualquier parecido con la realidad peruana, pura coincidencia. Y eso es un poco lo que vamos a ver en la dictadura perfecta. Ahí vemos en esta primera imagen cómo eh, como sale la noticia con Carmelo, pues que está recibiendo un sobornazo, ¿no? Luego, en la imagen, debajo vamos a ver al mismo Carmelo negociando con el dueño de la televisora, y después cómo la televisora empieza a hacer un plan para lavarle la cara. Eh, increíble, increíble. Y finalmente, vamos a hablar de la, la mejor película del cine nacional, El Evangelio de la Carne, que podríamos llamarlo como Más Allá de Nuestras Fuerzas. El día de la final entre la Alianza Lima y la U, y ese mismo día sale el Señor de los Milagros en el centro de Lima, tres hombres, un barrista, un postulante a cargador de, de una cuadrilla del Señor de los Milagros y un policía encubierto eh, van a unir sus vidas eh, circunstancialmente. Gamarra es un policía encubierto que tiene una esposa con cáncer. Félix, que es un chofer de buses interprovinciales que intenta ser aceptado en la hermandad del Señor de los Milagros y que no lo acepta porque tiene un pasado duro. Y Narciso, que es este eh, eh, barrista de la U. Que a pesar de que la barra se le está yendo de las manos con actos de violencia y delincuenciales, hace todo lo posible por sacar a su hermano menor de edad de la prisión antes de que sea trasladado a un penal de mayores. Pues bien, estas historias crudas reflejan algo y te quieren dar una gran enseñanza. Te quieren dar una enseñanza de que cuando, lo, cuando nuestras propias fuerzas se acaban, cuando todo lo humano se ha agotado, no es que no quede nada más por hacer. En el alma peruana, en el alma, en el colectivo nacional, eh, eh, la idea de apelar a lo trascendente, la idea de apelar con una oración a aquello que nos puede llegar a salvar, es muy fuerte. El Perú es un país muy creyente y en esto está la esencia de esta película, el Evangelio de la Carne. ¿Qué hacemos? ¿Cómo descubrimos quiénes somos cuando ya todo lo humano. Que hay por hacer ya se ha agotado ya no queda otra cosa más pues bien para ver el tráiler de esta película que quizás ha pasado un poco desapercibido para muchos pero es recomendadísima eh, josé luis le va a indicar cómo ver cómo verlo en este momento Bien, bien, hola amigos, así es correcto, ahorita vamos a pasar un código QR, pero antes, profesor, como siempre, y ya es, ya es toda una tradición acá en Educando con Cultura, vamos a enviar nuestros típicos saluditos, le cuento que nos están viendo desde Huánuco, desde Oxapampa, oh. desde Chachapoyas, y esta sí, no la adivina, profesor, desde dónde nos están viendo, desde Honduras. Oh, un fuerte abrazo para la gente de Honduras y, claro, para nuestros compatriotas también un fuerte abrazo y bueno, que les sirva todo esto. Para ustedes está dedicado. Así es, excelente profesor. Bien amigos, les comparto este código QR porque eh, las imágenes que de esta película muestra tienen eh, derechos de propiedad intelectual, derechos de autor, por lo tanto no pueden ser transmitidas, pero ustedes pueden descargarse el escáner de código QR que ahí se menciona, el Kaspersky QR Scanner, dan todos los permisos para su cámara, lo escanean y miran pues el tráiler o la escena que el profesor va a pasar a explicar en estos momentos. Adelante profesor. Pues bien, lo que ustedes van a ver una vez que descarguen este aplicativo y lo puedan abrir, van a ver el tráiler de lo que, nuevamente digo, es la mejor película peruana de todos los tiempos. Y digo la mejor película peruana porque la verdad personal de los protagonistas, el bien en las cosas que se buscan en la película, por medio de las historias, de estas tres historias, y la belleza de la película, porque también está muy bien hecha, de muy buena manufactura, hacen sin duda esta película la que considero la mejor película peruana de todos los tiempos y con la que definitivamente sí podemos educar. Ahora, esta película este, eh, yo la recomendaría solamente para cuarto y quinto de secundaria. ¿Por qué? Porque tiene un lenguaje un poco crudo por momentos. Claro, o sea, entre barristas no se van a hablar, mire, señorito, mire, no sé, no, se, se hablan bastante. Y entre policías también, pues no sé. Eh, pero, pero más allá de esto, el Evangelio de la Carne es una obra de arte. Amén de que eh, dos de los actores de acá son muy amigos míos. Y, y bueno, pues este, un, un saludo para Edward y para Américo, que de seguro me están siguiendo también en directo, que son protagonistas también de esta película. Bien, el Evangelio de la Carne. Muy bien, entonces, pues eh, con esto y con la imagen final del Señor de los Milagros que aparece eh, en el Evangelio de la Carne, pues yo doy por concluida esta ponencia y podríamos pasar a alguna pregunta que queda por ahí. Así es, profesor, tenemos acá, a ver, cambiamos acá rápidamente para que recuerden, por favor, mencione las películas que nos están preguntando, por favor. Muy bien, las cuatro películas en cuestión que les he propuesto el día de hoy son El hijo de la novia. De Argentina, nosotros los nobles de México, la dictadura perfecta de México y el evangelio de la carne de Perú. Bien, correcto, profesor. Acá, antes de pasar las preguntitas, acá también están reclamando sus saludos que nos dicen: sí, acá también está presente Puno, Tacna y Piura. Saludos uh, a nuestros compatriotas también. Saludos a la gente de Puno, a la gente de Tacna, mira, de, de los extremos, de los rincones de nuestra patria, y, y a la gente de piura Dice, que es casi, prácticamente mi segundo hogar. Este, les mando un fuerte abrazo también. Perfecto. Bien amigos, tenemos tiempo para una preguntita, me parece. A ver, rápidamente. Eh, ¿Por qué no ha despegado el cine peruano? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Y, y esta pregunta la, la, he, la hemos este, tratado de responder con varios amigos que se dedican al cine. Eh, incluso pues la hemos trabajado con Holly, eh, la, la legendaria Holly de, de Polos Azules. Si me estás viendo, un fuerte abrazo para ti, Jolita. Eh, ¿Por qué no despega el cine peruano? Yo pienso que el cine peruano no despega en gran medida, uno, por la falta de calidad en los guiones. Y es que en el Perú, al menos en el guión cinematográfico, tenemos un, un, un traumita. Yo lo digo en buena onda. No, eh, no hay final feliz. O sea, ¿Por qué rayos se le ha metido a los guionistas en este país que los finales no pueden ser esperanzadores ni felices? Todos los finales tienen que ser tristes, tienen que ser una tragedia. Tienen que ser... Es como que si aceptaran implícitamente que si hubiera un final feliz o esperanzador, ya es una mala película. ¿Quién te ha engañado eso? Es, o sea, Frank Capra es, es un genio, un director de cine y tenía finales happy end, por así decirlo. Recuerden que la película peruana más vista de todos los tiempos es a su madre, que es una película de final feliz. Y en el fondo nos hemos creído esa mala idea de que los peruanos somos personas tristes, o sea, sufre, peruano sufre, y eso es mentira. Los peruanos somos personas alegres, pero también que cuando pasamos momentos difíciles, nosotros apostamos y tenemos esperanza, esperanza en que en el futuro va a ser mejor y que nosotros vamos a luchar para salir adelante. Es por eso que pienso que a nivel de los guiones, este, Argentina nos saca, pero años luz de distancia, tiene mejores guionistas, eh, no despega el cine peruano por una, por una falta en, en este nivel. El Evangelio de la Carne tiene un excelente guión y ya pueden ver que se pueden hacer cosas muy interesantes con un presupuesto no tan alto. Ahora, el Evangelio de la Carne pudo haber llegado más lejos en su carrera por el Oscar, si no fuera porque se necesitó un poco más de inyección económica para la calidad final de los requerimientos que la Academia de Cine del Oscar exige pero eso ya corre por cuenta de los de los empresarios. Es decir, un empresario también debe apoyar el buen cine, sobre todo si esta película puede ayud ayudar a educar a generaciones en un país. Pero bueno, pues estamos ahí la segunda razón por la cual el cine peruano no despega, porque hay muchos empresarios que se dan la espalda en su rol de educar a las generaciones de su patria. Pues bien, esas serían las dos razones por las que yo considero, desde mi perspectiva, que son las razones por las cuales el cine peruano aún no despega. Bien, listo, profesor. Le cuento que el tiempo nos ha acorralado, así que tenemos que cerrar, por favor, sus palabras finales. Bueno, animarles a que apoyemos el cine peruano. Eh, apoyemos a que más chicos también se dediquen a, a escribir historias, a animarlos y apoyar también aquel cine que se proponga un cine con el peruano como protagonista de, de su propia historia y que tenga un final feliz, de que los peruanos no somos sufrimientos, sino que los peruanos somos luchadores y que somos capaces de alcanzar la felicidad. Pues bien, estas cuatro películas son una clara muestra de ello, y no solamente del Perú, sino de toda la región. Latinoamérica también puede llegar a ser un gran pueblo, una gran nación, todos juntos como hermanos. Muy bien, muchas gracias. Un fuerte abrazo y los esperamos el próximo jueves que tenemos novedades. Así es, profesor, novedades. Tienen que estar el próximo jueves para que sepan qué es lo que vamos a analizar ahora. Antes de cerrar, un saludo hasta Bolivia, que ya así de taquito nada más escribieron desde Bolivia. Hola, ¿qué tal? Uy, y hasta tal? Bolivia, jayaya o sea, Bolivia, jayaya. Perfecto, listo, el tiempo no da para más, amigos. Muchas gracias, profesor Aldo, como siempre, por estos interesantes análisis. Eh, nos vemos todos los jueves a las 5 de la tarde. Todos los jueves a las 5 de la tarde, traigan sus preguntas, traigan recomendaciones, también coméntenos qué, qué materiales les gustaría que analicemos para que ustedes lo puedan compartir con sus estudiantes y con sus hijos también, ¿por qué no? Bien. Los invitamos a que le den like a esta página de Facebook, Lima Educación, y a que continúen participando de los, de los cursos, talleres, conferencias y, por supuesto, también del programa Educando con Cultura, todos los jueves a las 5 de la tarde. Bien, amigos, muchas gracias. Nos vemos pronto. Cuídense. Chau, chau.